Nos parece que es muy adecuado porque hemos transitado todos estos días de conmemoración con muchas cosas artísticas y bueno, darle a la parte de arte la importancia en la reflexión, en el disfrute y un montón de cosas que también tiene la democracia, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho tanto de las, digamos, de las bondades como de las deudas, hemos estado compartiendo reflexiones y bueno, desde el punto de vista de lo que esto es un encuentro. Terminar con un encuentro en donde estamos todos en un disfrute particular, nos pareció que era interesante, que era lindo y bueno, rescatar el trabajo de nuestros artistas. Así que bueno, mejor no podría ir en el Palacio Municipal, son como varias cosas que nos parecen muy importantes. En estas jornadas hubo mucha presencia de las actividades de arte y cultura. ¿También se puede explicar la democracia y estos 40 años de democracia desde ese punto de vista, desde el arte? Sí, en principio el arte y la cultura, como todas las cosas de nuestro país durante la dictadura, bueno, no se desarrollaban de la misma manera. Persecuciones, imposibilidades, exilios. Bueno, el hecho de decir, bueno, esto es nuestro y lo hacemos, también es una forma de decir, bueno, esto ya, eso que ya, digamos, no hay forma de tapar ni de ocultar, y al contrario, la democracia está hecha de la imaginación, del arte, del convivio, como se dice, del compartir. Así que bueno, en eso me parece que por ahí va la cosa.